mis amigos, aquí estamos en otro video más en el canal de Mucho Mestuardo. Ahí se encuentra mi mamá. Ahí está Heidi. Consiguió plátanos, aquí hay una docena y media ahí. No, mira que el sábado andaban vendiendo rellenitos y el Eddie compró 5 a la nena. ¿Y acaso les alcanzó a estos niños? Ahorita se van a quitar las ganas. ¿Qué querían, mamá? Yo ni probé los rellenitos, ellos los comieron todos. Sí, a mí también me gustan cuando he comprado allá donde mi mamá. Están bien ricos. Y no había intentado hacer, hasta ahorita vamos a hacer. Ahorita mi mamá los va a lavar y después los va a partir y después se van a poner en el fuego para que se cocinen bien. Vamos a echar ahí una olla para que se cocinen. Y para... ¿Cómo van a salir los rellenitos? ¡Comamos! ¡Sí! A Luglita le gustan los rellenitos, ¿va, papá? ¿Te gustan? Sí. Va, ahorita vamos a hacer para... Ahí estamos mandando hasta que nos llenemos, porque cuando compramos... Nos quedamos con ganas, ¿verdad, papá? En cambio, sí, haciendo, quitamos las ganas. Nos quitamos las ganas. Ah, sí. Les cuento que ese fue mi antojo cuando estaba embarazada del nene, de Duglitas. Me acuerdo, yo que vos me llamaste y me dijiste, mamá, consígame leche y plátanos. Y yo pensando que tal vez estaba empachada, pues, que no era embarazo. ¿Qué? No era empacho. Y yo dije, pues, ¿por qué eso no me dio ganas de vomitar? No me pasaba ninguna clase de comida y el plátano se me vino. ¿El plátano sí se va? No. ¿Cuál? Bueno, ya cuando esté cocido lo vamos a pelar y lo vamos a estripar con un machucador. Un machucador. Ajá. Y como siempre, la nena anda ahí viviendo, miren, porque ella va a hacer una cocinera cuando se gusta. Ella le gusta andar viendo. Miren el paisaje. Un gran ropajal la veo hoy, que todavía tengo ropa ahí para lavar. Se junta la ropa. Mira, no van a caber en la olla, quiero otra más grande, ¿ya viste? Cabal, ¿qué lo va a hacer? Porque cuando empieza a hervir no se cae muy bien. No. Tan grandes los plátanos. Bueno, amigos, mi mamá está juntando ya el fuego para cocer los plátanos y así se vuelvan masa y así proceder a hacer los ricos rellenitos de frijol. Hola, Heidi. Hola. Salude. Nena, salude con la manita. No. Hola. Ahí deja mamita porque si no no va a dar mamá. Hoy mi mamá le dio ganas de unos rellenitos de frijol porque también hay de manjar. Sí, de manjar también se puede hacer, pero nosotros vamos a hacer solo de frijolito por ahora. Frijolitos negritos. Estén pendientes y donde quiera que se encuentre, bendiciones. También la familia que se encuentra por ahí, saluditos si nos logran ver, así es que se cuidan mucho. Nos queremos. Y a los que no se han suscrito en el canal de Nelson Estuardo. También si no logra ver Jenny, Suseli, Doña Juanita, toda su familia, también saluditos, porque yo sé que nos miran allá en Squinto. Bueno, aquí ya juntó el fuego mi mamá. Ahorita voy a poner la olla que empiecen a cocer. Deja mamayita así para que se cosa, dame el palito, te vas a quemar. Aquí está una gallina culeca que ya está echada. Esa es gallina de mi mamá. Les cuento que ya va a tener pollito mi mamá. Aquí está mi mamá machucando los plátanos. El plátano ya cocido. Pues, no, yo engasaba que voy a comer rellenitos, digo rellenitos. No, ya los rellenitos. ¿Qué estoy machucando? El plátano. El plátano. Bien machucadito, mamá. Ah, sí, para que después se hace como tortita y se le mete el frijolito y ya se pone a freír. Uh-huh. Ahí, como siempre, Heidi, no deja la cocina. Estaba dormida, ahorita despertó como que adivinó, mira. Yo aquí les voy a enseñar que aquí le estoy cocinando el frijol colado para echarle al rellenito ya cuando lo hagamos como masita.
Aquí se le echó canela y azúcar, ¿no, mamá? Sí, un poquito de azúcar para darle el toque, dijo mamá. Yo no sabía que al frijol se le echaba azúcar. Con mi sobrina. Que se le echa canela y azúcar. Una cajita de canela y un poquitito de azúcar porque ese es que estaba haciendo mi sobrina para vender. Miré yo que estaba echándole azúcar. Por eso te digo que lleva un poquito, aunque sea. Bien, se está machucando bien. Mira, hay un plátano que sale bien así como... duro. No se puede. Así. Porque como lo ponen así a madurar a la fuerza, digo yo. Tal vez por eso. Y es como son puros plátanos criollos también. Ajá. Estás haciendo bien, mira. Ya casi se está terminando. Ya casi termina mi mamá machucar los platanitos. Y aquí bien machucaditos para que salga pura masita, así bien finita. Pues ¿quiénes que lo pasan en la piedra, viera mamá, para que salga más fin? No se pega, pues como está como recocido. Saber cómo le... tal vez porque lo saca más crudo, digo yo. A ver. Para que salgan bien finitos. Aquí está ya mi mamá torteando. Haciendo ya los rellenitos. Como pueden ver, ya hay uno aquí, miren. Salió bien durito el plátano. Cuando está muy aguadito cuesta. Cuesta hacerlos. Ajá, y aquí en el hoyito se le echa el frijolito. Ay, ¿de qué sale rico así torteando, mamá, la tortilla de puro plátano y echarle al aceite y rico de sal? Ajá. Ha de salir bien delicioso. Como pueden ver, llevando dos aquí, miren, lo estamos haciendo grandes porque como es para comer. Cuando es para vender, miro yo que están bien chiquitillos, por eso no me lleno cuando compro. ¿Cómo es para vender? Ajá, tienen que sacarle. Tienen que sacarle la ganancia. Bien. Ahorita vamos a echarle al sartén para que se cocine. Ya el sartén ya... listo. Ya lo puse a calentar el aceite. Para que se fría, va, y sale ya bien rico y se echa azúcar encima. Y ahí ya van a salir los rellenitos. Ya salen los rellenos. Cuando ya esté ya cocido los rellenitos, se van a mirar bien doraditos, bien ricos se van a ver. Aquí están los rellenitos, ya sacamos unos aquí. Bueno, y ya empezó la lluvia, empezó a llover. Esto ya está bueno, dale vuelta. Está doña Gloria. Bueno, aquí dejamos este video. Está lloviendo, ve. Se vino el agua. Aquí dejamos este video. Suscríbanse al canal de Nelson Estuardo. Y nos vemos al próximo video. En el próximo video que vamos a estar grabando.